Ministerio Público inicia investigaciones legales en contra de 9 agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas y 12 de la Policía Nacional. Y en esta audiencia inicial, el Ministerio Público ha logrado que se le dicte a estos 9 efectivos de la Fuerza Antimaras y Pandillas la medida de formal procesamiento con medidas distintas a la prisión preventiva. También han comparecido a la audiencia de imputados 12 efectivos de la policía preventiva, también acusados por los delitos de falsificación de documentos públicos, detención ilegal y el delito de violación a los deberes de los funcionarios. Todo esto derivado que en su momento un grupo de motoristas y ayudantes de buses del transporte urbano en San Pedro Sula efectuaron una toma en la 27 calle y los policías procedieron a su detención. Incluso en ambos casos falsearon información que no tenía nada que ver con algunas acciones. Por ende, ellos presentaron denuncias, la fiscalía investigó y al final comprobó que efectivamente había cometido, en ambos casos, acciones irregulares. Estos 21 agentes de seguridad tienen prohibido salir del país hasta que culminen las indagaciones. Sí, en el caso de los policías preventivos tienen prohibido como medida salir del país y está señalada para el 7 de junio en la audiencia inicial. En el caso de los agentes de Antimaras y Pandillas también tienen medidas cautelares. Con imágenes de Oscar Perdomo les informó Tania Elwin.